Vamos a empezar a preparar un poco de fondo para aplicarle fondo a las piezas. Creo, ahí estamos. Bueno, ahora sí, vamos con todo. En la pieza para que esa masilla quede pegada. ¿Sí? La primera mano no necesita aplicar demasiada. Ya que es solamente para que ya la otra que apliquemos ya amarre bien. La primera mano ya de fondo, y ahora vamos a esperar a que este fondo amarre y le damos una lijada y después aplicamos el resto para afinarla. Ahí nos quedó ya toda esa parte. Sería aplicado la primera mano de bondo o masilla. Ahora esperamos que seque, afinamos y aplicamos una segunda mano para ya pulir la masilla y poder aplicarle primer y dejarla ya para pintarla. Esto es lo que más nos atrasó, porque pues si no se reparaba iba a haber problemas más adelante. Aquí se podía omitir todo este trabajo, pues uno puede decir, mete un poquito ahí de fondo en la orilla y ya queda pegado, total el cliente no está viendo, pero no es ese el asunto. El asunto acá es dejar lo mejor que se pueda el trabajo, te estén viendo o no te estén viendo. Entonces dejamos que seque y los veo más adelantito. Bueno, aquí podemos ver, ya se pasó la primera mano de lija, afinamos. Ahora vamos a rellenar todo lo que está todavía con agujeritos para dejar ya fino y listo para premiarlo y seguir preparando todo lo demás para ya dejarla lista para pintura. Hay que
tuve que enmasillar casi toda la parte a lo largo, pues eran puntos nada más, y si solo enmasillo los pedazos que están, entonces iba a tener problema, que iba a haber disparejo. Así que emparejamos todo con masilla para que salga ya todo bien. Si lo vamos a arruinar, lo tenemos que arruinar parejo. Bueno, así que seguimos.